Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, estamos estudiando la psicología de la persona y ya estamos nos estamos basando en Erik Erikson, las ocho etapas del desarrollo humano y en lo de algunos otros eruditos espirituales. Y ya hemos estudiado todas las etapas de hasta la infancia, comenzamos la adolescencia. Y como es tan compleja, la hemos hecho en varias partes. O sea, aquí tenemos la primera parte de la adolescencia y vamos a entrar ya en la segunda, que es la orientación sexual. Aquí quiero, pues, que poner bien importancia. Estamos estudiando la adolescencia, que es la etapa entre 11 y 13 años, hasta el 19 y 21, y que Erikson la llamó identidad versus confusión de identidad. Es bueno que vean la primera parte, porque es la primera parte de cómo yo explico para la formación de la identidad del joven. Y esta otra parte, nada más que la voy a dedicar a la orientación sexual. Ok, en esta parte quiero ver que cuando el joven, vean la primera parte, porque hablé muchas cosas de cómo se debe manejar el sexo en el joven. Ahora en esta parte vamos a hablar de orientación sexual, no de sexo. Okay. Hay una diferencia entre sexo y orientación sexual. So, en el proceso de adolescencia, el joven que tiene confusiones en su orientación sexual, él o ella vienen arrastrando esto desde más niño, porque el niño que tiene confusión en orientación sexual ya se ha dado cuenta de eso desde que es más chiquito. Entonces, ya llega a la adolescencia con todas esas confusiones, con todas esas enredos en su mente, y entonces el joven llega con esa confusión de género, esa confusión de orientación, esa confusión que no sabe cómo enfrentar todo esto, ¿no? So, el niño o niña nace y ya vemos cómo sus genitales lo identifican, ¿no? ¿Es varón o es hembra? Y entonces ya los padres ya le asignan de acuerdo a sus genitales. Si es varón, pues todo es azul, o verdecito, o blanco, o amarillo, y juguetes de carritos y cosas de varones. Y ya el adulto es quien dice, tú eres varón y tú vas a hacer esto, y la enseñan así. Entonces, tú eres hembra, tú vas a tener tu muñeca, todo tu yo va a ser rosadito, esto, lo otro, y ya lo identifican como mujer. Ahora, el problema es que no siempre es así. Y que a veces ese espíritu de ese niño piensa como una niña, pero su cuerpo es de varón. Y si es una niña, puede tener un espíritu que piensa como varón, pero su cuerpo es de niña. Y ahí es donde entra el conflicto. A veces le dicen a esas niñas tomboy, a veces le dicen a esos niños pajaritos o qué sé yo, le dicen otras palabras que no las quiero ni mencionar. Pero bueno, en fin, lo que quiero llegar a decir es que esos sentimientos tienen que ser respetados. Tienen que ser respetados porque si como padres no queremos ver a nuestros hijos suicidándose por esta situación, es mejor respetar estos sentimientos a esa edad temprana que se le van manifestando. El 51% de los niños que presentan estos problemas de conflictos de orientación sexual se quitan la vida. ¿Okay? Eso estadísticamente ya se ha dicho. Y muchos lo han planificado, todos le han pasado por la mente. Eso es nuestro deber como ser humano, si es que ya tenemos un espíritu desarrollado, ¿okay? Permitir que ellos desarrollen el suyo, que se expresen, que salgan adelante. Eso es también deber del joven que está atravesando esta situación, ponerse fuerte, ¿okay? Entender que él vino a esta vida en ese cuerpo, ¿ok? Por alguna circunstancia, ¿ok? Y tiene que vencer los obstáculos de la misma forma
vencer a esos que lo rechazan, vencer, no importa si son los padres, si son los amigos, si son los vecinos, si son los parientes, si son los primos, quien quiera que lo rechace, tienes que vencer eso, tienes que ser más fuerte que todo eso, tienes que ser valiente y enfrentarte a esos obstáculos. Quienes sufren esto tienen más crisis que los que no lo están sufriendo. Entonces tienen que ser más valientes que los otros. Eso es ser bien valiente, superar esta etapa y evolucionar a otro nivel. Así que no te importe la opinión buena o mala de los demás, sé tú mismo, sigue adelante, acéptate con todos tus defectos y con todas tus virtudes, y cuando seas más adulto, es decir, cuando entres en la primera edad de adulto, ya después de tus 19, 20 años, vas a comprender mejor todo lo que te está pasando y vas a comprender que valió la pena pelear las batallas y que de nada vale quitarse la vida. So, todos somos iguales espiritualmente hablando. El cuerpo físico es el vehículo que usamos para manifestarnos en esta vida, para cumplir con la misión que tenemos en esta vida. Y eso es lo importante, encontrar cuál es mi misión en esta vida. ¿Mi misión en esta vida cuál es? Bueno, pues si yo tengo que buscarla, la busco y empiezo a investigar, a hacer research, a hacer cosas y investigar a ver cuál es mi misión en esta vida. So, el espíritu que llevamos dentro no tiene sexo. So, ustedes como jóvenes en evolución o en transición de niño a adulto, deben no prestar atención a, aquí lo tengo anotado, la ignorancia. Porque solamente tú sabes lo que sientes y solo tú tienes que ser suficientemente valiente para salir adelante, porque nadie lo va a hacer por ti. Así que no te puede importar la ignorancia de los demás. Tampoco los miedos de los demás, porque a veces tienen miedo. Los padres no quieren que sus hijos se junten contigo porque tú tienes ciertas orientaciones sexuales que a ellos no van con las de ellos. Pues entonces no te puede importar eso. Sé tú tal y como eres. Ignora los desprecios y las iras que pueden provocar eso, los bullying, las burlas. Todo eso tienes que ignorarlo y acordarte siempre de que hay leyes hoy día que te protegen de todo eso. Si estás en la escuela, vas a ver al counselor, al principal, a quien sea, pero las leyes te protegen en la escuela y fuera de la escuela. Hay páginas del gobierno para denunciar estas burlas y todos estos abusos que se hacen contra los adolescentes que están sufriendo crisis de identidad en cuanto a su orientación sexual. So, mejor concéntrate en ti mismo, crece, infórmate, estudia y trata de escalar a los próximos niveles y dale tiempo. Muchos de ustedes se sienten solos, sin una guía, sin el amor que ya quieren recibir y quieren dar. No pueden confiar, no ven fidelidad. Entonces, Muchos van analizando bajo sus propios instintos y lo que creen, pero a veces se estancan y entonces eso es lo que tienen que superar. Acuérdense, cada vez que están estancados, cada vez están tratando de superar una crisis, tienen que ser mayor que esos obstáculos. Los padres a veces no están ahí para ustedes, aunque estén físicamente, pero no están en cuanto a eso. Los maestros no están ahí, rechazan esa forma, no quieren ni aliarse con los estudiantes que piensan de esa forma. Quizás porque son unos cristianos fanáticos o porque le enseñaron ciertas cosas en su entorno familiar que tienen que estar en contra de eso, hacen rechazo, pero entonces a veces también los mismos consejeros, no todos los consejeros van a reaccionar igual, pero hay consejeros que sí reaccionan bien. Entonces, no ha encontrado amigos afines con las mismas características. Si lo encuentra, háganse amigos porque unos a otros se pueden ayudar. Pudiéramos decir que muchos están a la deriva, pero escuchen, no están a la deriva. Todo lo que tienen que decirse es yo sé y entiendo mis sentimientos ahora, pero en un futuro muy cercano, ¿ok? Yo voy a entender verdaderamente cómo es todo y por qué me pasó todo y cómo me defino y cómo es como tengo que enfrentar las cosas. Pero en este periodo de formar la identidad, es mejor estar tranquilo, esperando, estudiando, conociendo, tratando de saber y no
tratar de frustrarse y quitarse la vida. No, no, no. Esperar, porque nada más que pasa la adolescencia, todo se le va a aclarar, como decir, pero ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo no vi esto de esta forma? ¿Ves? So, todo lo que tienes que hacer es no pensar mucho en eso ahora. Enfócate en los estudios, sal adelante, haz lo que te gusta, que una vez que salga de este periodo vas a ver las cosas más claras. Es necesario que sepas esperar y no desesperar. Ahora, yo puse aquí una nota que eso sí la quiero decir antes de terminar esto. Esto va a los heterosexuales, a los que no tienen esas confusiones ni estos conflictos de orientación sexual. A ustedes, ¿ok? No hagan burla, sobrelleven a este tipo de joven, no lleven sobre sus espaldas ¿okay? la culpa de aquellos que se quitaron la vida, porque son muchos. Y hay muchos que, aunque no lo digan, llevan culpa aquí en las espaldas de haber hecho burlas con estos jóvenes que se han quitado la vida, ¿ok? Incluso compañeros de clase, ¿ok? So, el que no siente culpa es porque lleva un espíritu primitivo, no ha evolucionado, no ha superado ninguna de las crisis. El que ha burlado de estos jóvenes y no lleva culpa, tiene un espíritu primitivo, no ha superado, no ha crecido en nada. Y tenemos que crecer en amor y en humildad. Así que los espero en la próxima clase para terminar este tema de la etapa de adolescente.